Hola amigos, ¿cómo estáis? Momento entrevista en el que llevamos varios días como el gato y el ratón, pero ya lo tenemos. Vamos a hablar de una escritora, yo creo que de nueva generación, ahora nos confirmará, y un libro muy interesante que cuando llegue, que llegará, lo presentaremos también en las redes sociales y lo enseñaremos un poquito. Ana Vega, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Un placer de estar aquí. Muy contenta y muy emocionada. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por el trabajo que has hecho, que tiene muy, muy buena pinta. Espero que a la gente le dé por seguir el libro. Un libro que se llama Principio de Supervivencia. Ahora entraremos en la pregunta obvia de por qué, pero bueno, cuéntanos algo de ti. Ana, ¿qué te dedicas? ¿Qué profesión tienes? Bueno, pues he tenido muchas profesiones, porque he trabajado de las cosas más raras que te puedas imaginar, ¿no? No está el mundo como para otra cosa. Pero bueno, mi profesión es escritora y dedicarme a los talleres que imparto de creación, de creatividad, literarios, un poco eso. Luego he colaborado como articulista, haciendo crítica literaria también muchos años. Bueno, he hecho un poco de todo en el tema literario y luego en el tema laboral, digamos, andar por casa, pues también. Yo soy de Oviedo, de Asturias, tengo 45 años, así que de nueva generación, pues no lo sé. Sí, la edad es de nueva generación ya o no. Y ahora he sacado estos libros que salieron más o menos en pandemia, con lo cual quedaron ahí un poco como ocultos. Y saco uno nuevo en septiembre, que ya sería el número 14. Entonces, de nueva generación, nada. Yo ya estoy en otra quinta, la de GB y la de merendar con el bocadillo, viendo la tele y esas cosas. Ya estoy muy antigua, cada vez me doy bueno, cuenta. Pero el libro, yo lo decía de nueva generación, no lo decía ni por la edad ni por la cantidad de libros, sino por el aire de frescura que tiene el libro. ¿Por qué el principio de supervivencia? Pues mira, te cuento, el libro surge... El primer libro que escribí, lo escribí muy jovencita, se llamaba El cuaderno griego, luego se reeditó, y era un libro en el que yo más o menos, contaba un poco la experiencia. Yo tuve agorafobia durante casi 10 años, muy severa, y yo contaba un poco la experiencia que había vivido, del dolor, del sufrimiento, pero también cómo eso se puede transformar en otra cosa, ¿no? Y cómo puede trascender. Pero era un libro duro, era un libro denso, complejo. Sin embargo, me sorprendió mucho que mucha gente, incluso había gente que le llamaba el libro de hospital, que lo llevaba para acompañarlo a sus visitas a familiares, etcétera, porque se sentía como acompañado por el libro. Y alguien una vez me dijo, ¿podías escribir algo como más sencillo, más claro, pero un poco como maneras de vivir, algo que te sostenga, etcétera? Y por ahí surge el principio de supervivencia, surge un poco cogiendo estas cosas del código samurái, de los valores de los samuráis que me parecen tan importantes, ¿no? La lealtad, el valor, el respeto. Y yo he ido haciendo capítulos como de cosas que me parecen a mí importantes para vivir y para sobrevivir. El respeto, el coraje, la valentía, saber quién eres. Lo he ido desgranando un poco, introduciendo citas de varios libros que a mí me han parecido muy importantes en mi vida para aliviar un poco el peso del libro y hacerlo también más atractivo, ¿no? Bueno, de ahí el título Principio de Supervivencia, un poco una especie de manual de instrucciones para conducirnos mejor o ayudarnos un poco mejor a ser nosotros y nosotras mismas y caminar por la vida, pero con más bondad y con más lealtad.
un poquito de rebeldía hacia la situación, ¿no? Y de cómo afrontar nuestros miedos o problemas o situaciones personales. Pues sí. No, que por eso te decía que tenía ese aire de como de nueva generación, ¿no? De principios para... Aquí hemos hablado en este programa de con un maestro de estos asuntos que varias veces, ¿no? Y claro, tiene una pausa y tiene una cosa cuando habla que, claro, se nota que ha ido como 10 veces a Japón y ha hecho mil cosas, ¿no? Bueno, pues principio de rebeldía es el primer, lo primero que os vais a encontrar cuando abréis este libro. Todo puede serle arrebatado a un hombre menos la última de las libertades humanas, el elegir su actitud en una serie dada de circunstancias, de elegir su propio camino. Pero amigos míos, no podemos cambiar la situación. Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Viktor Frankl. Y así comienza la aventura. Háblanos un poco del libro. Sí, bueno, Viktor Frankl para mí es un libro y un autor fundamental, ¿no? El hombre en busca de sentido, su experiencia en los campos de concentración. Él mismo contaba cómo los más fuertes físicamente eran los primeros que se arrojaban a las vallas, ¿no? Y sin embargo, los más débiles físicamente, pero más fuertes mentalmente, eran los que aguantaban, ¿no? Él comentaba cómo si tienes un sentido en la vida, puedes sobrellevar esa vida, sea la que sea. Pero sin embargo, si no lo tienes, es más fácil que sucumbas a esa vida, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante y muy revelador sus palabras, unas palabras clave que encajan perfectamente con este principio de rebeldía que creo ahora es más necesario que nunca, ¿no? Porque el mundo está cambiando y yo creo que nos están acostumbrando a ser cada vez más sumisos, a quejarnos menos y a ir aceptando lo que nos van dando sin decir palabra alguna, lo cual me parece muy, 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 muy peligroso. Bueno, cierto, es una época de... Yo creo que no sé si estás de acuerdo, es un poco como de esclavitud, ¿no? Hacia una forma de vivir, más bien con esta mezcla de medio libertad encubierta, de todo lo que quieras, usa la red social que quieras, conéctate con el mundo, pero bajo las circunstancias que nosotros te vamos a dictar. Y trabaja, paga impuestos, o si no estarás fuera del sistema, ¿no? Sobre todo, no sé si has oído hablar de la nueva ley para el tema de audiovisuales, YouTube y todas estas cosas, que es ya dictadura pura y dura. Entonces, dime. Sí, bueno, a mí cosas, por ejemplo, ya que me he encontrado en Facebook, los verificadores de la verdad, me gustaría saber quiénes son, te tachen una información porque no les parece que es la más adecuada, porque ellos dicen que no es verdad, ya me da un miedo tremendo. Yo creo que de ahí a la quema de libros hay bien poco. Uh-huh. Todo lo que pasa en redes sociales, en Twitter y demás, o YouTube, que también, ¿no? Si dices X palabra, también estás fuera. Me parece terrible, o sea, no sé cómo no estamos todos abrumados y súper asustados de lo que tenemos y de lo que se nos viene encima. Entonces, incluso hasta lo que parece más banal, ¿no? Yo lo pienso mucho, lo hablo con amigos, cómo de repente están saliendo un montón de nombres, de categorías para un montón de cosas que al final son bastante normales, pero es que tanta categoría, tanta noticia, tanta sobreinformación, tanta... vamos a poner etiqueta a esto, lo que hacen es que se esconda la causa de los problemas, ¿no? De que no vayamos a lo que nos pasa de verdad, ¿no? Que tú trabajes un montón de horas porque tienes que trabajar, no te puedes quejar, no sé qué, no sé cuánto y además, ta, 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 ta. Pero no se va a la causa y es que no somos libres. Es que cada día somos más esclavos. Pero luego, fíjate, es una esclavitud... Como decía, un poco encubierta en una falsa libertad, ¿no? Porque, bueno, más o menos, la independencia que tú tienes ahora es la de a quién le doy un like, qué noticias frecuento. Lo digo porque esta nueva ley que va a tocarle el bolsillo a los streamers que se han ido a Andorra y todo esto, que para eso lo han sacado y para el control de la noticia.
debido a que las televisiones, por ejemplo, no están recibiendo la publicidad que recibían porque se está yendo hacia los divulgadores grandes, pequeños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, toda esa esclavitud de mira esto, lee esto, pero no puedes hablar de esto porque es que te sancionan las propias redes o te ocultan vídeos o directamente YouTube es un strike. O sea, ya hay cosas desde el 11S para acá ya se lo vinieron haciendo bastante con el tema de las libertades, pero es que desde la pandemia ya ha sido una dictadura sobre la propia censura ya, ¿no? Sí, bueno, es que incluso si te fijas, a mí ya van varias personas que me dicen, es que no puedo hablar con mi círculo cercano de X cosas. Yo me quedo alucinada, ¿cómo que no puedes hablar de ciertas cosas? Sí, porque si hablo de esto, luego me van a decir, o sea, que hay un discurso predominante y si tú te sales de ese discurso predominante, ya estás señalado. Como, ¿cómo se te va a ocurrir decir esto? ¿Cómo vas a decir lo otro si lo que normalmente se opina o se dice, vamos más allá, se dice en los medios públicos es esto, porque es ese el discurso? Si dices otro, estás como fuera de la ley. Eso es muy peligroso. Al final, ¿qué pasa? ¿Quién nos dice lo que es verdad? ¿Los medios de comunicación que están registrados como medios de la comunicación, que son los que más dinero ganan gracias a nosotros? No es así. Al final no estamos hablando de la verdad. Nos estamos perdiendo la verdad. Lo que es más terrible aún y más peligroso, porque recuperarlo nos va a costar muchísimo. Si logramos recuperarlo, claro. Bueno, visto cómo se está revelando el mundo, estamos volviendo a un mundo muy belicista otra vez, de bloques, parece complicado. Me revelo, lo existo, ¿no? Como dices en el libro, pero te dejan revelarte, pues eso, ¿no? Como el que levanta un poco el agua en casa hasta que te mira tu padre y dices, venga, vale, que me quedo como estoy, ¿no? Situaciones sociales importantes de hambruna, de falta de trabajo, de falta de personalidad, depresiones, suicidios. Vamos, no sé yo qué sensación tienes, pero me imagino que cuando escribes este libro, como un poquito gritar algo, ¿no? De basta ya, ¿no? Sí, yo he estado además bastante metida en el tema más activo del tema de la prevención del suicidio y los derechos humanos en tema de salud mental. Bueno, habría que hablar de los derechos humanos en general, ¿no? En general, y luego ya en salud, y luego ya en salud de mujer, y luego ya en salud mental también, ¿no? Las asociaciones para las que he trabajado y demás es increíble. O sea, la vulneración de derechos es... de la ciudadanía es completa, pero ya si hablamos de salud mental estamos totalmente perdidos. Han puesto ahí un teléfono para la gente que tiene pensamientos suicidas, pero en ningún momento se ha hablado de la causa. Evidentemente, si una persona no puede llegar a fin de mes, si tiene hijos, si lo desahucian, si tiene un problema de salud, pero no la lista de espera es de 3 años... un teléfono no va a arreglar nada. O sea, estamos dando soluciones farmacológicas a problemas socioeconómicos. Y esto no es un problema de 4, es un problema de todos. Aquí o avanzamos todos o no avanza nadie. Tampoco se puede pensar, uy, aquella persona que está en la calle algo haría. No, mañana nos quedamos nosotros sin nada y nos vamos a la calle. El sistema es fallido, está claro. O sea, el sistema es fallido, no funciona. Y no está llegando lo que tiene que llegar a muchísimas familias que no tienen para llegar a fin de mes. O sea, ponemos el telediario y claro, todo el mundo se va de vacaciones, todo el mundo se va no sé dónde, este año se gasta más que nunca. Bueno, hay gente que vacaciones no sabe ni lo que son. Pero claro, eso no es noticia. Ese es el problema. Vivimos en una sociedad imaginaria, porque no es una sociedad real. La real es la de aquí, la que está pasando, la que es. Hablaba ayer sobre el tema este de YouTube y demás, sobre la nueva ley para los youtubers, que me hace mucha gracia porque los tratan con mucha desaveniencia o con mucha dejadez, pero por ejemplo el que hablaba ayer es abogado
sea, hoy la gente, hay mucha gente preparada que, bueno, elige expresarse a través de estas formas, de estas redes, y no sé, es como si fueran tontos, pero la mayoría tiene su carrera, tiene su trabajo y saben muy bien lo que dicen. O sea, con lo cual, no me extraña que el tema de las libertades pues haya quedado reducido a la nada. El problema que te comentaba es ese, ¿no? Que claro, la gente ya está buscando. Hay gente que ya no ve la televisión. Entonces prefiere que seguir a 3 o 4 divulgadores de noticias o de ciencia o de misterio, como hago yo de vez en cuando. Aunque nosotros hablamos un poco de todo, de literatura, de lo que haga falta. Y escaparse un poco del rol de toda la vida, ¿no? De las noticias de la 1, de. O sea, porque es que además. Cada vez que te invitan a un programa de televisión de este tipo, te capan lo que vas a decir y te comen vivo, ¿no? A estos chicos los invitaron, a estos youtubers que son, ya te digo, uno es abogado, y los invitaron a hablar de esto. Les dijeron que iba a durar 20 minutos y no duró ni 9, pero es que ellos hablaron un minuto y algo. En la mesa se intentaron ensañar un poco con ellos. Y resultó que luego una persona de las que estaba en la mesa es la mujer de un señor que está en la cárcel por las tarjetas Black. Entonces, así es como está la televisión hoy día, ¿no? De decir, bueno, la televisión y muchos medios escritos. No vamos tampoco a... Bueno, vamos a dejar, si quieres, un poco de levantar la pata y vamos a seguir hablando del libro. Principio de resiliencia. ¿Qué es esto? Bueno, la resiliencia es una cosa que se ha puesto de moda, como tantas otras. Se está poniendo de moda todo ahora mismo. La resiliencia, cuando yo empecé a saber un poco lo que era, además lo llevo tatuado en la espalda, era un poco la manera de afrontar las cosas y de transformarlas, ¿no? Mi pensamiento un poco de vida es, todos pasamos cosas buenas y malas, ¿no? Pero yo creo... Ojo, no digo esta corriente positivista del sufrimiento, es algo que hay que olvidarse porque no pasa, y si pasa, pues es porque tiene que pasar, porque no venimos aquí a sufrir, ¿eh? No es eso. Pero yo sí creo que lo que te pasa en la vida sí que puedes transformarlo. Hablamos al principio de actitudes, ¿no? Puedes transformarlo en algo, por ejemplo, útil a otros. Yo, por ejemplo, he vivido la agorafobia, pues... Yo lo hablo siempre en las entrevistas. Si hay alguien a quien le ayude, pues fantástico, ¿no? Si hay alguien que diga, oh, pues mira, pasó agorafobia y estuvo 10 años sin poder salir, pero ahora puede salir ahí, pues estupendo. Yo creo que la resiliencia es eso, es tener la capacidad de afrontar las cosas y poder salir de ellas, ¿no? Y si puedes salir más fuerte, mejor. Y si puedes salir ayudando a otros y a otras, muchísimo mejor. Pero con mucha, mucha precaución esto del sufrimiento humano, que yo tengo mucho respeto. Hay mucha gente sufriendo mucho física y mentalmente, mucho. Y me parece peligrosísimo esta corriente que hay ahora de cuando alguien sufre es que vas de víctima, es que el sufrimiento es que venga para afuera, estas cosas no las puedes pensar. Ojo con el sufrimiento humano, que es legítimo. Y por supuesto que es humano, ¿no? Y de ahí tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos y sacar bondad y sacar, no compasión, sino comprensión. Nuestro destino es nuestra responsabilidad. Helen Keller. Otra de las citas que vienen en el libro. Pero lo de la agorafobia, por ejemplo, que dices que lo has hablado y que procuras ayudar, para aquellos que no lo entiendan, claro, uno sale a la calle con mucha libertad, va a desayunar, se toma su café, habla con los amigos, o va a jugar al fútbol, o va a trabajar, hace vida, ¿no? El que tiene agorafobia no tiene vida. Entonces, lo que suele decirse como tal, ¿no? Como vida social, como vida de seres humanos que somos, que compartimos y necesitamos tener a gente cerca y bueno, pues somos, como digo yo, animales casi de compañía de otros, ¿no? Necesitamos estar en grupo y sentirnos realizados. Claro, la agorafobia en principio en muchos grados, ¿no? Yo tuve uno severo, es decir, yo no podía acercarme a la ventana, no podía coger el teléfono, si sonaba el telefonillo de la puerta yo vomitaba, no podía salir, por supuesto... Llegó a darme un parálisis en las piernas, tuve que aprender a caminar, a comer, a beber, tenía trastornos del lenguaje. Bueno, fue una cosa muy grave, no suele ser tan grave, ¿no? También porque forcé demasiado.
Pero yo conozco mucha gente que sigue sin salir de casa, igual lleva 20 años. Y eso es algo muy, muy duro, muy agreste y es algo muy cruel. Es algo muy cruel estar detrás de una ventana y ver la vida pasar, pero tú no puedes formar parte de ella, ¿no? Y a lo que hablábamos antes, es muy normal que te digan no sabes por qué no quieres, por qué no haces el esfuerzo, como la depresión, ¿no? Estás así porque quieres, etcétera. Y es un problema de salud muy importante. En otras ciudades no conozco mucho. Sé que en Barcelona hay una asociación potente con acompañamiento y demás. En Oviedo, por ejemplo, que yo sepa, no hay nada. Y la atención en salud mental es directamente farmacológica. No hay más opción. Claro, el que haya visto cualquier película, yo recuerdo que había una de Sigourney Weaver, el que hace de... Eso es. Bueno, que ella no se puede... Vamos, cuando sale al pasillo se tiene que arrimar a las paredes como si estuviera en una montaña a 8.000 metros, ¿no? O sea, existe eso que es esa visión túnel, ¿no? De que se te hace todo como ese sueño, ¿no? De Superman que no puede volar, o esa puerta que se aleja y tú nunca llegas a abrirla, ¿no? Es algo así, ¿no? Bueno, es un poco que sientes que enloqueces porque no lo entiendes, ¿no? Tú no entiendes cómo... Tú puedes entender si estás coja. Estás coja, te duele la pierna, estás coja. Pero ¿cómo vas a entender que no puedes acercarte a una ventana o que no puedes salir? No te cabe en la cabeza, ¿no? Entonces el primer shock es psicológico. Yo lo tuve con 18 años, así que un poco peor, porque con 18 años tú lo que quieres es salir y vivir la vida. Entonces tú vas viendo cómo hace la vida toda la gente que conoces, pero tú estás parada, estás estancada, ¿no? Es una sensación muy, muy dura y lo vas llevando como puedes, porque luego, atención, yo lo que decía, ¿no? A mí me gusta quejarme y agradecer, pero no tengo mucho que agradecer al sistema público de salud mental, sinceramente. Más bien tengo que agradecer cero. El conocimiento es cero, el conocimiento es cero en hospitales también. El conocimiento es cero social, nadie entiende nada. Lo que te dicen es ¿por qué no sales? No sales porque no quieres, etcétera. Y la vida, yo lo que hice fue escribir y leer. En mi casa hay muy pocos libros. Lo que hacía era leerme hasta las enciclopedias. Me lo leía todo y escribía y anotaba, veía mucho cine e intenté formarme por mi cuenta. Recuerdo que le pedía los apuntes a una amiga mía, que su hermano estaba en filología, y me dejaba los apuntes y los libros que tenían que leer y yo me los leía. Me hacía como mi propia formación. Pero recuerdo que lo pasé tan mal que le cogí fobia a la habitación donde viví la agorafobia. Tengo fobia a esa habitación, ¿no? Y tengo muchas pesadillas recordando esa habitación. Sueño que estoy en esa habitación y que sufro mucho. Porque el ataque de... Además de lo que te cuento, tú tienes una ansiedad nivel extrema, pero no baja nunca. Es... Nivel extremo día y noche, estás a tope, o sea que yo estaba en 30 kilos, adelgacé muchísimo. Entonces se mezcla con lo físico y entras en un círculo muy duro y muy peligroso, porque para recuperar tienes que recuperar física y mentalmente, y tardas pues otros años en recuperar todo. Donde hay voluntad, hay camino. Otra de las citas que viene en el libro, bueno, esto viene muy bien, ¿no? Es decir, ¿cómo empiezas a levantar cabeza o cuándo sientes tú que estás, bueno, pues viendo luz ahí al final del túnel? Sí, claro, pues yo creo que eso es básico, la voluntad. Hay muchas cualidades en la vida, pero la voluntad a mí me parece tan importante. Hay un chico que os recomiendo, mira, si lo pudierais traer sería fantástico, que se llama Vic González, que es amigo mío. Es un chico que tuvo un problema en la médula, se quedó tetrapléjico, le dijeron que no iba a caminar nunca, ahora es paralímpico, no solo camina, sino que hace snow, hace surf, hace bicicleta, hace de todo, ¿no? Él se empeñó en que iba a caminar, pese a los médicos que le decían que no iba a caminar, es más, le decían que era un problema psicológico el decir que iba a caminar, y él caminó. No quiero decir que todo el mundo lo pueda conseguir, pero es un caso interesante. En mi caso, empiezo a ver la luz, no sé decirte, yo me empeño en que voy a salir. Me empeño en que voy a salir y empiezo a salir sola. Me iba clavando las uñas de la ansiedad que tenía y a veces incluso como pesaba tan poco y tenía tantos problemas alimentarios, me caía.
pero seguía. Y fue de muy poquito a muy poquito. Recuerdo todavía la primera vez que salí que dije, estoy fuera, ¿no? Y estaba aterrada. Otro día salí otro poquito, otro día otro poquito, y fui poquito a poquito, poquito a poquito, saliendo. Esa es la manera de ver la luz, que es una luz muy tenue, muy tenue, muy tenue al principio. Pero vives en una tierra maravillosa de grandes hombres y mujeres, de historia bellísima y claro, también... Sí, mágica sobre todo, ¿no? Y claro, cuando sientes tú o cuando te das cuenta de que estás disfrutando de lo que hay fuera de los muros de tu casa? Pues mira, en muchos momentos, pero el recuerdo así más fuerte que tengo es que me empeñé en hacer escalada, que es como el colmo de una agorafóbica. ¿Cómo una agorafóbica le gusta la escalada? Y hice muy poco porque tengo los brazos de un flagel, o sea que no aguanto nada. Pero vi muchísimos documentales de escalada, es algo que me fascina mirar, poder poco puedo. Hice solo un curso que nada porque no pude casi subir y un día lo hice al aire libre. Y la sensación que tuve que fue nada, subir, nada, pero la sensación que tuve de estar al aire libre, cómo te coloca la mente en otra situación, porque ya no estás en otro plano y tú tienes que tener tu cabeza exactamente en dónde vas a poner las manos, no la puedes tener en ningún otro lugar. Eso para mí fue el mejor momento de mi vida. Siempre he pensado que la escalada es muy buena para la gente con problemas mentales y en general, porque te ubica de otra manera, sin competición, ¿eh? Ojo, no. Competición lo veo fatal, pero el tema de disfrutar de esa ayuda física mental, ¿no? Que te ayuda a integrar además cuerpo-mente, a que te hagas consciente del cuerpo, porque si no, con el tema de salud mental es como que la cabeza va por un lado y el cuerpo va por otro. Esto es como que se integra. Esa es la sensación más bonita que he tenido. Pues yo lo llamo, siempre lo digo en plan gracioso, que es el efecto Titanic, ¿no? Lo digo por lo de Leonardo DiCaprio abriendo los brazos en el Titanic, ¿no? Yo lo hice eso cuando escalé por primera vez, te sueltas de manos. Sí, wow. Es, claro, ¿no? Estás suspendido, evidentemente, te sujeta la cuerda. Y es como esa prueba de confianza que haces cuando te tiras hacia atrás y te coge alguien de confianza, ¿no? En este caso eres tú y lo que te rodea, la naturaleza, la piedra, la cuerda, el sistema de seguridad, tienes que confiar, ¿no? Sí, es maravilloso. Es una sensación increíble. Sí. Pues, felicitarte primero por superar eso. Muchas gracias. Por llamarlo así, porque al final es lo que tú dices. Yo conozco el sistema porque he estado en él trabajando durante un tiempo. Tenía un familiar también con ciertos problemas y no tenemos un sistema. Fíjate con la cantidad. En Estados Unidos se quejan también mucho, pero sin embargo funciona mucho mejor todos estos asuntos de la psicología. Pero bueno, al final dicen... No sé si es del código samurái o es muy español, pero que lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Sí, está claro. Al final. Hemos hablado del principio de resiliencia, de superar las barreras que nos impone nuestra mente, que es mucho más complicado que las barreras que te pueda poner un gobierno en una época complicada o una barrera social. Las barreras que te pones tú como... Bueno, pues por lo que sea, porque tu cerebro es así y tienes que luchar contra eso, es muy... Yo creo que es lo más complicado. Si tu valor te rehuye, supera tu valor. Otra cita, Emily Dickinson. Esto lo vais a encontrar, amigos, en el libro. Yo que tengo aquí me hice unas hojitas, pero cuando llegue el libro, que llegará, lo enseñaremos y hablaremos muchas más veces con Ana. Yo la voy a invitar a Ana a formar parte, si quiere ella, de nuestro equipo. De que nosotros, a partir de septiembre, lo que hacemos, Ana, es el podcast semanal. Y pues colabora con nosotros Antonio Ceniza, que es experto en leyendas, que es de tu tierra. ¡Qué guay! Tenemos a Nieves Guijarro, que es experta en un montón de cosas. Es editora, creo que ya ha aprobado para ser profesora infantil o educadora. Y trabajando como puede también en hostelería para sacarse sus estudios, claro, experta en magia.
Y un montón de cosas. Luego tenemos a Andoni Garrido, que también es de tu tierra, que tiene un canal que yo no me... que no sé si lo conocerás. Tiene dos canales de YouTube. Entre los dos tendrá por lo menos 2 millones de seguidores. Uno es... Pero esa es otra historia que te va a encantar, porque yo subo sus vídeos en formato audio al podcast. Habla de la historia del mundo desde el principio. Todo. Es brutal y es un chaval increíble. Y luego tiene uno que se llama Agujeros de Guión, que, bueno, pues destripa un poco películas. Agujeros de Guión. Y muy, muy saludable. También colabora con nosotros a través de sus vídeos, porque le entrevistamos el año pasado. Y tenemos muchos colaboradores esporádicos. Pero me gustaría contar contigo para hablar de todas estas cosas y más. Claro. Seguimos avanzando. Yo voy a pasar hojitas, que tengo aquí un poquito de chuleta. Porque yo, veréis, amigo, yo es que soy muy mal lector. A mí me envían muchos libros, yo los uso todos a modo de consulta, pero me cuesta mucho leer. Me cuesta... Bueno. Pero es que me cuesta leer, pero porque no sé, me entra como sueño y al final termino buscando la información. Necesito actividad. Equilibrio. Principio de equilibrio, Ana. Importante. Que dentro de todo esto que hemos hablado, me imagino que llegará un momento en el que necesitamos estar equilibrados. Pero ¿cómo llegamos a ese principio de equilibrio? Bueno, yo creo que eso lo llevamos todos como lo llevamos, ¿no? Como podemos. En la cuerda floja. Ahí estamos todo el rato, para arriba y para abajo. Yo creo que es fundamental intentar equilibrar, pero en la sociedad de hoy yo creo que hay que ser conscientes que es muy difícil encontrar el equilibrio y también es muy importante no echarse la culpa siempre encima y todo encima de que es todo por algo nuestro. La vida está muy complicada y ¿quién puede llevar el equilibrio cuando la vida está muy complicada, no? Si tienes los básicos que no te tienes que preocupar de ellos, cama, hogar, salud, alquiler, etcétera, bueno, igual puedes pasar a un pequeño equilibrio de otra manera. Luego vendrán los virajes de la vida, los virajes sentimentales, los virajes de esto, ya sabemos todos. Encontrar ahí el equilibrio, yo creo que es encontrar un poco la calma dentro de lo que tengas de tu vida, cada cual, en la medida que puedas. Yo creo que tiene que ser algo muy honesto y muy pequeño, porque si no puedes llegar a intentar entrar en el equilibrio, en esta corriente positiva que nos encontramos, de que hay que estar bien pese a todo, y no es humano. No se puede estar bien si te van las cosas mal. Es así, ni puedes encontrar el equilibrio. Hay que tender a buscarlo por estar bien, por estar mejor, ¿no? Por no atarse a tantas cosas que nos atamos a veces a cosas que no necesitamos tanto, ¿no? Que podemos coger una mochila, irnos caminando y al final son 4 cosas las que necesitamos. Pero no echarse encima cargas que no son nuestras. Vuelvo a cargar aquí contra un sistema, pero muchas cargas nos las pone el sistema y no son nuestras. Si en el trabajo nos machacan, no es una carga nuestra. Que no nos confundan que es porque tú lo haces mal, porque no trabajas suficiente. No, es que no está bien montado. Si no, no sería así. Yo tengo subrayadas aquí tres cositas. Difícil encontrar el punto exacto, como decías al principio. No debemos oponernos al dolor y la sonrisa vence siempre al miedo. Pero claro, ¿cómo consigo yo, aunque me esté mirando al espejo, sonreír cuando la situación me oprime, no estoy bien? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo hago? Yo una de las cosas que practico, no sé si leíste el libro de, seguro que te encanta, de cómo ser Bill Murray, que yo lo desconocía, a mí me gusta mucho Bill Murray, sí. Pero yo no sabía que detrás de toda esa chifladura de Bill Murray habría una filosofía que era como trastocar el mundo. En plan de, pues que veo a una señora, la cojo un cuello y la llevo un cuello no sé dónde, y ese momento le cambia la vida a la señora. A mí me pareció fantástico. Dije, pues qué manera de hacer algo tonto, pero cambiar, ¿no? Las cosas. Entonces yo, por ejemplo, intento sonreír en la vida cotidiana. Pues, ¿qué vas al cajero del banco que ya espera que le vas a gritar? Hombre, si le tienes que gritar, le gritas, eso está claro. Pero si no, pues le sonríes. Si vas a comprar el pan, pues sonríes. Si ves a alguien llorando, pues te puedes acercar y preguntarle qué tal, ¿no?
O si estás en el hospital esperando para entrar en no sé dónde, pues te pones a hablar con el de al lado que igual tuvo la misma experiencia que tú. Me parece que son pequeñas cosas que pueden cambiar otras cosas. Porque sonreír, evidentemente, si estás mal, no vas a poder sonreír. Y no todos podemos todos los días levantarnos, mirarnos al espejo y echarnos una sonrisa. Eso está claro. Como decía Enrique San Francisco, que y si hay que llorar, pues se llora, cojones. Pues es así. Es así, sin más. Claro, es que ahora vivimos en la época de las palabras en inglés y el feedback, ¿no? Mm-hmm. Que toda la vida ha sido empatía, ni más ni menos, ¿no? Devolver un poco de lo que te dan. Y no hablo de dinero, ¿no? Hablo de esa energía positiva, de esa sonrisa, de ese buen rollo al fin y al cabo, ¿no? Claro, claro. Es que yo creo que es lo único que podemos hacer. Poco más está en nuestras manos. Poco más. Yo recuerdo cuando era repartidor que tenía mini conversaciones con todo el mundo. Y es muy saludable tener, aunque sea una conversación de un minuto, con una persona que no conoces, porque se abre un mundo increíble, ¿no? Delante de ti. Claro. Percepción del estado de las cosas en perpetuo movimiento. ¿En qué nos ayuda esto? Porque es que si te das cuenta, estamos todo el rato... Yo misma, por ejemplo, voy a contar una anécdota personal. Yo el año pasado estaba con una relación, tenía, bueno, este año vamos a adoptar un galgo, he montado una librería, todo va a ser... Se acabó y se acabó todo. O sea, a ver, estamos montando unos planes tremendos, agarrándonos, y al agarrarnos nos olvidamos de otras cosas que van llegando, y estamos ahí aferrados a este plan, a esta cosa que vamos a hacer, viene un viraje de vida y se marchó todo a tomar por el saco. Entonces, al final, si estuviéramos más presentes en lo que hay cada día, este amigo, por ejemplo, yo me he dado cuenta este año, ¿no? Con la pandemia, WhatsApp, etcétera. ¿Por qué no usamos el teléfono como antes? Si es para llamar en vez de tanto WhatsApp. ¿Por qué no llamamos a alguien? Estamos una hora charlando con alguien. ¿Por qué no lo utilizamos para mandar un audio que sea cariñoso antes de dormir? ¿Por qué no nos aferramos a lo que hay? Yo, por ejemplo, vivo con mis padres que son mayores. Ahora lo pienso y digo, bueno, pues dentro de unos años voy a considerarme súper afortunada de poder estar merendando un helado con ellos. ¿Por qué no nos agarramos a eso? ¿Por qué tenemos tanta prisa en estar en un futuro que no sabemos ni si vamos a estar? Estamos en el presente, en el hoy. El pasado sigue afectando, evidentemente, pero es pasado. El presente es ahora. Es ahora, bueno, estar hablando contigo, y eso es lo que hay que disfrutar. Yo estoy disfrutando mucho esta conversación, pero yo ahí tengo una pequeña discrepancia. No estamos en el presente. No somos capaces de... Porque no percibimos el presente. Estamos siempre viajando hacia adelante. O sea, sí. O sea, bueno, totalmente de acuerdo. Tus palabras ya pasaron. Y ahora estamos... Totalmente de acuerdo. Es un caminar hacia adelante. Esto ya no pasó. Esto ya no está pasando. Ya pasó. Pero sí que es cierto que lo que tú dices es ser consciente de la realidad. Yo me acuerdo que una de las cosas... Cuando yo empecé a hacer divulgación del misterio y de ciencia, yo era seguidor, fanático total de Milenio 3, ¿no? Uno de los mejores programas que ha habido, ¿no? Y claro, cuando yo hice mi primera colaboración con Cuarto Milenio, pues tuve ese momento de ser consciente de que estaba con el cámara, con uno de los periodistas del equipo, con un historiador amigo mío, y estábamos en una mesa... Estaba Paloma Navarrete, que falleció hace 2 o 3 semanas, y estábamos contando anécdotas, porque sí, cuando una vez has hecho el reportaje, lo mejor, como yo les digo siempre a todo el mundo que me pregunta, es por la noche, cuando ya te quedas ahí, que te tomas una copita, que charlas, y ahí es cuando sale lo sustancioso para el que lo vive, ¿no? Y los buenos recuerdos, y claro, yo era consciente de cada momento, y es que somos muy pocas veces conscientes de cada momento. Estamos disfrutando de algo, pero no sabemos ni que estamos disfrutando. Tú puedes estar feliz porque estás haciendo una actividad que te gusta, pero realmente no eres consciente de lo feliz que estás siendo. Y yo siempre digo una cosa, hay que estar un poco más atento a las señales, a todo lo que nos rodea. No es lo mismo que... Porque somos animales de costumbres. No es lo mismo girar a la izquierda que girar a la derecha. Si tú toda tu vida vas al trabajo por el mismo sitio... Esto es como lo que has explicado de la agorafobia, ¿no? Tú al final coges fobia en la habitación porque es tu infierno particular.
el que va a trabajar siempre por la misma ruta se está perdiendo muchas cosas, porque si mañana cambias de calle, en vez de girar a la izquierda, giras a la derecha, personas distintas, un coche distinto, un semáforo que a lo mejor te para donde no te paraba, tu vida cambia en cada momento. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Mira, hay una frase de mi madre que siempre dice, somos felices y no lo sabemos. Y yo lo utilizo mucho, ¿no? A veces estoy ahí tomándome un café y cojo un pastel y digo, soy feliz y no me estoy enterando. Y es verdad, estamos siendo felices y no nos estamos enterando de que estamos siendo felices. Y pasa más de lo que creemos, porque son cosas chiquititas. No son grandes cosas como pensamos que voy a ser feliz cuando tengo un montón de dinero, cuando tengo una casa enorme, cuando... No, son pequeñas cosas cada día. Yo voy saltando, como verás, a palabras del libro, ¿vale? Para darle un poco... Sí. Todo lo que ya he muerto era necesario para llegar hasta aquí. La rebeldía ha de ser orientada hacia el lugar exacto, no contra uno o una misma, contra el propio cuerpo, sino contra todo aquello. Principio sí. De rebeldía, ¿no? Puro y duro. Sí, es un poco complejo, pero a veces yo creo que nos pasan cosas que en el momento no entendemos y luego más tarde, años más tarde, dices tú, pues aquello que me pasó, si no me llega a pasar, no me hubiera conducido a esto otro. Lo que pasa es que en el momento, ¡ay, qué dolor! No quiero que me pase esto, ¿no? Que esta ruptura, esta historia, no, este negocio, esta cosa, ¿no? Yo quiero seguir igual. Que al final todo va pasando por algo que normalmente se comprende más tarde, ¿no? Y eso es difícil que nos demos cuenta en el momento, siempre nos damos cuenta cuando es igual demasiado tarde. Y normalmente la rebeldía la echamos siempre contra nosotros, no la echamos contra los demás, ¿no? Entonces no la ubicamos bien. Somos rebeldes y nos machacamos pero nosotros mismos, pero no machacamos a quien tiene de verdad el porqué de lo que nos pasa, ¿no? Es como siempre hacia uno, hacia uno, hacia uno, hacia uno. Y la rebeldía de verdad sería decir no a esto, no a lo otro, no a aquello, ¿no? Que volvemos antes a lo que nos está pasando y lo que nos pasa con el sistema, ¿no? Es que el sistema educativo aquí es horroroso y para poder revelarte algo necesitas tener conocimientos que, pues claro, ¿cómo me rebelo yo contra un sistema político el que sea si no me han enseñado nada, ¿no? Claro, pero luego, claro, hay muchos problemas porque tenemos el problema de la educación, la gente... Yo recuerdo un taller que di para gente universitaria que quedé alucinada porque vino un chico a decirme, no entiendo el concepto de excepción. Y yo no sabía qué decirle. ¿Pero cómo que no entiendes el concepto de decepción? Dice, no, yo nunca he sentido decepción y no sé qué es. No lo conozco, ni lo entiendo. Si no conoces el concepto de decepción, la que te va a caer en la vida. Pero, ¿cómo puede ser con 20 y pico de años que no sepas lo que es la decepción? Claro, estamos en un mundo que el esfuerzo no vale. Que la decepción no puede entrar. Porque tiene que ser todo éxito. Entonces, estamos creando un mundo que realmente es de plastilina, no es de seres humanos, ni es humano tampoco. Pero ¿no crees que estamos también en una época muy enfrentada, ¿no? Venimos de los 80, 90, 2000, 2010, en los que tenías que ser un trabajador activo, fuerte... Sí. Ejecutivo agresivo, pero eso ya no contrasta con la realidad, porque hay una diferencia entre los puestos de trabajo medio altos, bien pagados, con el foso, el agujero negro del resto de seres humanos, ¿no? Y sobre todo de la educación o llegar hasta ahí. Hay una separación que yo creo que cada vez es más grande. Yo creo que la separación no nos damos ni cuenta de lo grande que es ahora, entre los que están arriba, que ya estaban arriba, pero ahora están más arriba, y los que están abajo, que todavía están más abajo. O sea, solo falta ir a la lista de la compra y ver cómo ha subido todo, que tú dices, hay personas que aquí ya no van a poder llegar. La luz, no sé, aquí llegó 389 euros, no hay ningún aparato que gaste una cosa tremenda. Tú piensas, y el que gane 300, ¿cómo paga 389? Pero luego también piensas, ¿cómo nos pueden estar colando
este robo tan grande por todas partes sin que digamos absolutamente nada, porque es por todas partes. Si no es por comisión, es por la luz, si no te subo esto, si no lo otro, y además te lo vendo como que es algo que te ayuda a ti. Es increíble. Y sin embargo, nos la han colado y nos la siguen colando. Y ahí tenemos, por eso, lo que retomo lo que decías tú, ahí tenemos a los medios de comunicación aplaudiendo y ahí tenemos a vosotros, los benditos youtubers, diciendo lo que hay de verdad. Por eso llegáis a la gente que llegáis y por eso tenéis gente que cree en vosotros. Porque decís las cosas como son, que es lo que nadie dice ahora. Claro, ahí está la guerra que un gobierno socialista, que yo ya no distingo, no, nunca me ha gustado la política, pero son todos prácticamente para, ya no saben qué hacer para mantener el asiento, ¿no? Y es muy peligroso, muy peligroso. Luego te das cuenta que llegan al poder determinadas personas y se destapa unos aires, no sé, de dictadura oculta dentro de una fachada que no corresponde a la época actual. Y cada vez menos oculta. Lo vimos en la pandemia, que yo creo que ahora ya mañana dicen, no lo sé, que hay que llevar un casco azul todos y llevamos todos un casco azul. O sea, ahora ya es porque se comprobó, ¿no?, que mentían todo el rato. Entonces, mañana dicen esto y pues... Pero si es que ya lo sabemos, si es que eso es lo grave, que lo sabemos, que nos mienten, que nos roban, que se llevan el dinero, que colocan a familiares o que buscan el Estado y la perpetuación de ese hecho. Las grandes familias a lo largo de la historia. Si yo muchas veces digo que la Primera Guerra Mundial, si algo, entre comillas, tuvo medio bien, es que terminó un poquito con las familias, con los reyes y con este asunto, ¿no? Sí, claro. Pero sí. Resulta que damos pie en la Segunda Guerra Mundial a otro tipo de dominio, que es el de las familias poderosas, constructores de la época. Antes eran farmacéuticas, ahora son lobbies financieros. El problema es que va a salir de aquí. Porque de aquí saldrá un mundo feliz, o sea, una cosa entre pastillitas, vacunas, sonrisas, cosas blancas y una cosa que tengas que trabajar todos los días y que sean todos iguales y no haya nadie distinto y el distinto se le castiga. Es que al final la ficción está más cerca que nunca y eso asusta mucho, ¿no? Tenían, un cuarto milenio la sección esta de libros prohibidos y se está viendo ya... O sea, ya estamos ahí, ya estamos en ese lado. Sí, ¿no? Depende quién gobierne, me interesa una información u otra. Y bueno, por lo menos en el sistema global de Internet hay mucha información, pero claro, si nos empiezan a acotar también ese bosque, pues ya no lo sé. Pero bueno, estamos llegando ya al final de la charla y llegamos al principio de resistencia. La fortaleza que nace de haberse conocido y enterrado y resurgir de nuestra propia memoria es única e irrepetible. Bueno, desde aquí yo invito a todo el mundo a leer La Resistencia de Ernesto Sábato porque es un libro que merece muchísimo la pena. Y yo creo que el principio de resistencia es fundamental porque es conocerse a uno mismo para que lo que hay fuera no te mueva tanto el suelo. Cuando te conoces bien a ti y has reflexionado las cosas, aunque veas una valla publicitaria vendiéndote no sé qué, tú vas a reflexionar, tú te vas a pensar las cosas, vas a pensar por ti mismo. Y yo creo que al final en todo esto que hemos hablado, la cuestión está en tener criterio, en tener criterio crítico, en pensar por ti mismo, en pensar... ¿Qué me están vendiendo, no? ¿Qué me están diciendo? ¿Esto es real o no es real? Y yo creo que esa es la resistencia y un poco la disidencia, ¿no? El yo voy a pensar como quiero pensar, no como quieren que piense. La naturalidad de toda acción futura nace de la comprensión y aceptación del pasado, sea cual sea.
Bueno, yo creo que otra de las cosas que pasa ahora es que borramos el pasado, borramos lo que ocurrió y nacemos de nuevo y no pasó nada y todo ahora comienza, ¿no? Me parece un error bien, bien grande. Somos lo que somos, venimos de quien venimos. Yo, por ejemplo, estoy muy orgullosa de venir de la familia que vengo, familia de labradores, que labraron la tierra, que se lo curraron, que pasaron mucha hambre. Y todos los valores que tengo son los valores que he heredado un poco de la tierra. Yo creo que si nos quitan eso, nos quitan la base fundamental, ¿no? El pasado. De ahí lo de derribar estatuas y cargarse todo para que no tengamos en qué basarnos, que no haya nada, que haya la nada, como la historia interminable, ¿no? Sí. Cuando venía la nada y lo devoraba todo y lo otro se construía a base de sueños, pues esto es igual, básicamente. La domesticación no mejora a la bestia, la enferma, hace que se aborrezca a sí misma, la llena de odio hacia los instintos vitales, la llena de desconfianza hacia todo lo que sigue siendo fuerte y feliz. En una palabra, la hace cristiana. Nietzsche. Sí, bueno, la domesticación es lo que ahora están practicando, ¿no? La domesticación de todo. Por ejemplo, cogen el feminismo y lo convierten en camisetas de Zara. Pues entonces nos perdemos la causa, porque tiene que ver también con el factor socioeconómico. Cogen el tema de salud mental y lo convierten en un consejo de expertos que va a decidir los cambios que hay. El consejo de expertos seguro que no pasó ni uno por un centro de salud mental, casi lo puedo asegurar, aunque igual me equivoco, si me equivoco que me lo digan. Entonces, la domesticación al final es que te cierres la boca, que no digas nada, que pases como normal, esto que se identifica como normal, habitual, que sigas consumiendo, que sigas comprando, que sigas viendo series de Netflix, así no piensas, y ya te la van colando por otro lado y van viviendo gracias a tu sudor y a tu trabajo, porque es lo que están haciendo, ¿no? Porque al final ellos cambian de silla o no, o se quedan en la silla siempre, pero los que están currándose ahí cada día son la gente de este país, la gente buena de este país. Fuiste silvestre una vez, no te dejes domesticar. Bueno, yo creo que todos tenemos que volver a esto de, decía Thoreau, de la vida en los campos, la vida en cabaña, la vida salvaje. Ahí está la clave de todo, el contacto con la tierra, el contacto con los árboles, el contacto con la naturaleza. La naturaleza es lo que nos salva, lo que nos cura y lo que nos coloca aquí, en lo que hay realmente, ¿no? Lo que es el ser humano, que nosotros no somos edificios y asfalto, somos tierra y somos árboles y somos agua de arroyo y mar, poco más, esos son nuestros elementos. Hay una sección en Misterio 51 en el podcast que yo la llamo Universo Hostil, ¿no? Porque es que todo lo que hay ahí fuera es bastante hostil para la vida tal y como la conocemos. Pero sin embargo venimos de ahí, todo lo que fue nuestro agua, nuestros elementos, nuestras células, todo vino de ahí fuera. Y por eso yo creo que el ser humano siempre desde sus inicios miraba a las estrellas pues con inquietud, con amor, con búsqueda, con todas las sensaciones que el ser humano en sí puede tener, las puedes tener mirando a las estrellas, ¿no? Y yo siempre digo una cosa, ¿no? Para ir terminando. Tú vives en una tierra, como digo, magnífica, Oviedo, Asturias, yo creo que no hay en España ningún sitio mejor, para mi gusto. No, yo antes iba mucho de vacaciones, lo que pasa es que ahora Asturias se ha convertido en casi un artículo de lujo. Y me sí, tengo que... está así. Claro, sí. Pero bueno, para la crisis que hay, está carísimo. Y yo me tiro ya para Andorra, que es un poco más económico, pero bueno, yo voy buscando mucho la montaña, ¿no? Y siempre digo lo mismo. Ser capaces de poder apartarte, y cuando digo apartarte no es quedarte al lado de la familia, vete, piérdete un poquito por el bosque, búscate una piedra a cierta altura, siéntate, relájate, coge una posición cómoda y a ver si aguantas más de media hora en silencio. Si consigues aguantar esa media hora, que puede ser estresante, no es nada divertido al principio, sobre todo si estás acostumbrado a la ciudad, vas a descubrir un mundo completamente distinto a ti. Sí. Y si lo haces por la noche, bueno, yo he estado en Andorra a 2.600 metros de altura, me alejé de la zona de la contaminación lumínica y me llevé a los chicos, y con las aplicaciones del teléfono, estas que ves las estrellas, te dice dónde está cada una y tal. Bueno, primero sin los teléfonos, porque claro, eso es una alucinada, no estar mirando arriba sin contaminación lumínica, es un baile de luces aquello tremendo. Y luego ya coges y le dices, mira, pues esto es Plutón, o allí está Plutón, o yo qué sé, o Marte y tal, ¿no? Y es una sensación única, ¿no?
la naturaleza, lo que tenemos, sin gastar ni un solo céntimo, te puede completar y llenar y dormir esa noche muy feliz. Lo es todo. Es que yo soy muy fan de mi pueblo. O sea, para mí, no me lleves de vacaciones a ningún sitio. Yo llévame a mi pueblo. Que yo lo que quiero es ver animales, escuchar el río y estar en silencio y escuchar los árboles, ¿no? Ese momento cuando va con la brisa y demás. Y nada más. O sea, para mí es todo. Dicen que... Ay, disculpa otra vez. ¿Cómo suena? Sí, bueno, es que mi madre oye fatal y entonces le metió a mi hermano como lo más potente que hay. Sí, sí, sí. Que es lo más potente, claramente. Bueno, yo me lo apunto en esto, luego lo apaño. Yo iba a decir que no hay nada más... No hay mal. Bueno, ya, no te preocupes, ya terminamos. No, ya lo apagué. Continuaba diciendo que no hay nada más maravilloso que el ruido del silencio, ¿no? Y si somos capaces de escucharlo, pues hay veces que los sentidos, la vista, el oído, quizás pasan a un segundo plano y empiezas a sentir con tu cuerpo entero, ¿no? O entrar en resonancia, no sé si se dice en resonancia o en consonancia, no sé exactamente, con lo que te rodea, ¿no? Y eso solo lo vas a encontrar en muy pocos sitios y lugares, ¿no? Pero cuando encuentres tu lugar, sabrás que lo has hecho porque la sensación es especial. Qué bonito. Es así, es escuchar con el alma, encontrarse con el alma. Ana Vega, estás invitada a formar parte cuando tú quieras de estas charlas en Misterio 51. Muchas gracias, encantada. Ha sido un honor, un placer y he estado súper cómoda. He estado súper a gusto, súper cómoda en el programa, encantada. Me parece un lugar mágico y encantada de colaborar y sobre todo enhorabuena por un programa tan bonito, tan activo, tan valiente también y tan valeroso, ¿no? Que hoy es difícil encontrarlo, así que gracias de todo corazón. Gracias a ti. Creo que he encontrado una persona con la que poder hablar abiertamente y con confianza y bueno... te veo próximamente, ya llega, estamos en agosto, estamos preparando ya la sexta temporada, pero no me cabe duda que charlaremos a menudo. Un fortísimo abrazo, ya se te quiere mucho más que antes, que no te conocíamos, y hablamos en un presente futuro no muy lejano. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias.